Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Bullman. Qué lindo verlo venir. Adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Súmate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 15 horas, 3 minutos en la República Argentina. Esto es Horas Extras, como bien sabes, un programa laboral. Soy Vilma Noche. Y en este programa laboral también, además de tratar los temas que nos atañen, también estamos siguiendo desde hace tiempo el tema del conflicto en la provincia de Jujuy. Sabrás que las comunidades originarias, integrantes del Tercer Malón de la Paz, han acampado frente a la Corte contra la Constitución de Morales, también en defensa de los territorios y los recursos naturales. Vamos a seguir tratando este tema, cómo se están movilizando, qué es lo que va a suceder, qué pasa en Jujuy, no queremos dejarlo. Hay que acompañarlos, piden por favor, han llegado a Buenos Aires para ser visibilizados y bueno, piden que sean acompañados. Los grandes medios nacionales no los tienen en cuenta. No tienen en cuenta este problema. Recordemos que el gobernador de Jujuy es candidato a la vicepresidencia, nada más y nada menos. Si te parece, como tenemos muchos temas, empezamos con un poquito de música de esta forma. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta me la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos, me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret. Mi vida es una milonga y sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue.
Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Baldosa Floja, como escuchabas, Mariana Mazzola en el aire de Horas Extras aquí en Caput. Y nuestro compañero Enrique Garrido ha conversado con Alberto Nayar. El doctor Alberto Nayar, lo hemos comentado aquí en el programa, está preso por el régimen de Gerardo Morales. Y bueno, cuenta y relata en esta nota lo que está sucediendo, lo que está pasando, por qué estás preso, dirás. Él lo explica, pero simplemente por defender a las comunidades originarias, por asesorarlas, que es su tarea. Escuchamos la nota. Vos ya conocés nuestro interés por la situación que se está pasando en la provincia de Jujuy, muy grave, lo hemos dicho, una situación de excepción la que se vive en la provincia, estado de excepción, y prácticamente hay un monopolio del moralismo, podríamos llamarlo, en la provincia, en los tres poderes de la provincia, que impide llevar adelante cualquier medida que le permita a la ciudadanía salir de ese cepo. Así nos lo han dicho diferentes representantes de comunidades originarias, también hemos tenido la oportunidad de hablar con abogadas y abogados de Andes, la entidad que reúne abogados del noroeste argentino en derechos humanos y sociales. En fin, una situación gravísima. Y parece que no fuera así si nos atenemos a lo que se ve en los grandes medios nacionales. Uno de los afectados, uno de los militantes y afectado por la situación que te estoy relatando y también la conducta de Gerardo Morales, es el doctor abogado Alberto Nayar, que como sabés, te lo hemos relatado y también lo habrás visto, está sufriendo una verdadera persecución y está o ha estado, vamos a ver ahora qué nos dice él, en arresto domiciliario, con una causa verdaderamente grave. Doctor Nayar, muchísimas gracias por atendernos, por tomarse estos minutos. Mi nombre es Enrique Garrido, la Radio Caput, el programa Horas Extras. Bueno, gracias otra vez por atendernos, doctor. Gracias, como siempre, a ustedes, gracias a la prensa, gracias al interés que ha demostrado, sobre todo el sector del periodismo, porque fue el que prendió la luz sobre la provincia e hizo visible las persecuciones y las locuras que cometió Morales por acá, y de alguna manera es lo que le ató las manos en estas últimas dos semanas. Así que bueno, las gracias se las debo yo a ustedes. Morales se pasea por el país como candidato a vicepresidente junto a Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno porteño, y verdaderamente es ominoso pensar que eso sucede y que en algún momento podría llegar a ser vicepresidente de la Nación teniendo en cuenta estas actitudes y estas medidas que ha tomado en la provincia de Jujuy, no solo persiguiendo a muchísima gente, sino lastimándola, dejándola, arrancándole los ojos virtualmente con balas de goma. Algo que habíamos visto en Chile y nos quedábamos espantados por lo que hacían, y lo está repitiendo la policía de Morales, y obviamente está hecho a propósito porque nadie dispara a la altura de la cabeza balas de goma si no tiene una mala intención. Usted se vio envuelto en esta situación, salió a militar por las comunidades originarias y a raíz de eso fue detenido, y yo quisiera que usted nos explique bien cuál es su situación. Mira, en primer lugar, cuando utilizamos el término militar, sí. Yo con toda franqueza no soy un militante. Ajá. Yo lo que soy es un abogado, asesor de comunidades originarias, sí. Asesor de algunos sectores desfavorecidos de la población, que lo hago desde
una concepción del derecho en el que considero que somos todos iguales, que tenemos todos acceso a los mismos beneficios de esta sociedad y que fundamentalmente en la provincia de Jujuy están conculcados por Gerardo Morales debido obviamente a su ambición desmedida por el acceso a bienes que estarían absolutamente impedidos el de disponer si es que respetara los derechos de las comunidades originarias, si respetara el erario público, si respetara la ley. Y desgraciadamente este individuo hace lo que quiere porque logró inicialmente en su gobierno su objetivo principal, que fue capturar la justicia, capturar el poder judicial. Acá nosotros el verdadero problema, el único problema de fondo que tenemos es que Morales conduce, domina el poder judicial. ¿Por qué digo que es el único? Porque todos los demás problemas son derivados de lo mismo. Uh-huh. Para que Morales pueda delinquir, necesita un poder judicial que lo blinde, que le otorgue impunidad. Si Morales desea castigar al pueblo, apalear al pueblo, necesita de un poder judicial que no recepte las denuncias del pueblo, que no se haga cargo de las lesiones que él genera y que a su vez le permita, como en el caso de Milagro Sala, como en el caso mío, como en el caso de las 150 detenciones que hubieron hace poco tiempo, sí, poder disciplinar a la sociedad mediante medidas judiciales de esta índole. Ajá. ¿Entiendes? ¿Por qué no repasamos, doctor, mejor dicho, lo hace usted para nosotros, cómo fue que Gerardo Morales capturó el poder judicial, que lo hizo desde los primeros días de su gobierno? A ver, él asume un día jueves 10 de diciembre. Disculpe la voz, pero estoy un poco afónico. Bueno. El jueves 10 de diciembre, el día 11 de diciembre, viernes, eleva un proyecto de ley a la legislatura de la provincia, sí, modificando la ley orgánica de tribunales. Uh-huh. Esa modificación consistía en elevar de 5 a 9 el número de miembros del Superior Tribunal. Uh-huh. La legislatura en ese momento estaba en receso, el 30 de noviembre entra en receso, y ese año se habían incorporado a la legislatura 20 nuevos legisladores, había habido recambio de legisladores. Sí. Por lo tanto, las comisiones de la legislatura estaban sin integrarse, sin formarse, no habían comisiones. Esto fue el día viernes 11. El día lunes, el presidente de la legislatura convoca sesiones extraordinarias y el día miércoles, dos días después, sin que haya habido dictámenes, comisiones, porque no existían, en un trámite absolutamente atroz porque violaron plazos absolutamente todos, se reúne en la legislatura la mayoría que ya en aquel momento le pertenecía a Morales y sí, sancionó la ley. Sí. La ley de incremento. Resulta que dos de los legisladores que levantaron la mano para sancionar la ley, sí, fue en el acto que sancionaron la ley, renunciaron al cargo y al día siguiente fueron designados miembros del Superior Tribunal. O sea, estos dos radicales sancionaron la ley, renunciaron en el mismo acto y al día siguiente Morales, sin que se hubiera siquiera publicado en el boletín oficial la ley, porque sí, no había tiempo ni siquiera para publicarla, uh-huh, renunciaron y los designó. Y junto con ellos, con estos dos, designó a quien había sido candidato a vicegobernador en la elección anterior, Federico Otaola, y a una jueza que, por su calidad de jueza, resulta inconcebible que haya admitido esa designación en base a una ley absolutamente irregular como fue la que dispuso el incremento de miembros del Superior Tribunal. Uh-huh. En una palabra, convirtió al Superior Tribunal de Justicia en un Superior Comité Radical de Justicia. Uh-huh. Por supuesto que estamos hablando de la dependencia natural que tiene cualquiera dentro de una estructura política donde hay una cierta disciplina
Y además de eso, se imaginan la gratitud que puede llegar a tener el agente que ha sido designada, que ha pasado del llano a ocupar un cargo de carácter vitalicio con los salarios que, sí, ustedes saben, tienen quienes ocupan las máximas judicaturas. Uh-huh. En una palabra, a partir de esto, Morales condujo de modo absoluto el Poder Judicial hasta el día de la fecha. Uh-huh. ¿Por qué hizo semejante maniobra en medio de las tinieblas? Digo en medio de las tinieblas porque se imaginará que nadie pudo haber visto que se avecinaba semejante locura. Sí. Lo hizo porque él necesitaba dotarse de impunidad absoluta para los delitos que él sabía que venía a cometer y que en estos 8 años pasados verificamos que efectivamente los cometió. Uh-huh. Entre esos delitos vale la pena destacar, por lo actual del tema, sí, es el delito de haber participado él como miembro de la Convención Constituyente, no obstante 2 prohibiciones expresas contenidas en la Constitución de la provincia. Uh-huh. Una de las prohibiciones contenida en el artículo 100 dice que los convencionales constituyentes no pueden ejercer ninguna función mientras ejerzan el cargo de convencionales. Ahora, el hecho de que haya pedido licencia como lo hizo, ¿modifica en algo esta...? En absoluto, porque la licencia es absolutamente ilegal. La legislatura no le puede conceder licencias al gobernador porque los gobernadores, al igual que el presidente y al igual que los intendentes, son el jefe único de la administración. Uh-huh. Esa es la razón por la que no tienen vacaciones, por la que no tienen fines de semana, por la que si son las 10 de la noche, las 3 de la mañana o el 1 de enero, uh-huh, están en actividad. O sea, el gobernador no deja de ser gobernador a las 3 de la mañana, ni el día 25 de diciembre, ni el día de su cumpleaños. Lo entiendo. O sea, el ejercicio de la función es permanente. Uh-huh. Y la legislatura no tiene facultades, porque las facultades de la legislatura están expresamente consignadas en la Constitución de la provincia, no tiene facultades para otorgar una licencia que en los hechos, en la realidad, en la ley no existe. Entonces, pero hay otro impedimento. Sí. Como convencional no podía ser gobernador. Y hay un artículo 131 que dice que el gobernador de la provincia no puede ejercer ningún tipo de función pública ni privada, ni profesional, ni docente, ni de ninguna otra índole mientras dure su mandato. Uh-huh. Entonces, ante esta situación nos encontramos que la violación a los deberes o prohibiciones que incumben a los funcionarios públicos es un delito penal. El incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o abuso de autoridad, que todo el mundo lo repite, y a veces no se da cuenta de que es un delito que se tipifica muy sencillamente por la sola violación a la ley. Sí. Se imagina que estamos hablando de un tipo que asumió el cargo de convencional con una prohibición expresa de la Constitución que él mismo en su momento había jurado cumplir y hacer cumplir. En estas condiciones sancionan una reforma constitucional que es la que lleva a la resistencia, al levantamiento, sobre todo de las comunidades originarias, que lleva a que hoy tengamos en Buenos Aires al Malón de Paz, y que llevó a que reprimieran de una manera verdaderamente salvaje a la población. ¿Qué es lo que busca Morales con esta reforma constitucional cuando usted dice además que no respeta los derechos de las comunidades originarias? Se refiere a la territorialidad. A ver, son innumerables los artículos de la nueva Constitución que violan la Constitución Nacional, que violan los tratados internacionales, pero voy a insistir un poquito sobre lo que venía diciendo. Sí. Digamos que esa Constitución no solamente no viole derechos, no solamente no sea lo que en realidad terminó siendo, sí, sino que sea la mejor constitución del mundo. Uh-huh. Si fuera la mejor constitución del mundo, al haber sido sancionada por
un individuo que tenía una prohibición constitucional para formar parte de la convención, sí, es nula. Sería nula. Se imagina que nadie podrá sostener que pueda ser válida la conducción de la convención que él llevó a cabo siendo presidente. ¿Me entiende? Sí. Entonces acá muchas veces, o sea, la discusión sobre si el artículo 70 es o no constitucional, si respeta o no la convención 169, etcétera, etcétera, es una discusión de abogados que puede llegar a llevar años. Lo que no va a llevar años es el delito que cometió Morales para incorporarse a la convención constituyente y dirigirla de modo absolutamente arbitrario, llegando al final de la convención a decidir por su cuenta que se modificaran dos artículos. Sí. ¿Me entiende? Sí, entonces, lo recordamos muy bien, por... sí. Sí. Apareció y per se dijo, vamos a cambiar estos dos artículos porque les incomodan. Así es. Pero más allá de la nulidad, que tarde o temprano seguramente va a caer, esperemos que sea así. Mientras esto dure, mientras esta nueva constitución tenga vigencia, ¿corren peligro las propiedades, las tierras de las comunidades originarias que hoy están alzadas? A ver, si se le desatan las manos a Morales, no tenga dudas. Hoy las tiene atadas por la visibilidad que ganó el problema a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, en el momento que Morales considere de que cesó el peligro, que ya cambió la orientación de las miradas, va a ser lo que se le dé la gana, porque esa constitución la votaron, y voy a poner entre comillas, los representantes del pueblo. Sí. ¿Por qué pongo entre comillas? Sí. Porque, bueno, fue la gente que eligieron, que se eligió acá en Jujuy en su momento, la población confundida, obviamente, eligió para que fueran convencionales, incluido Morales, y ellos la sancionaron, así que no hay otra forma de evitar que no sea mediante una nueva convención constituyente o declarando la nulidad de la constitución, porque vuelvo a repetir, lo absurdo, lo terrible es que Morales participó teniendo una prohibición constitucional, sí, que le impedía. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en Jujuy? No tenemos poder judicial a donde quejarnos. Esto es una cuestión provincial, es una cuestión local. Entonces, mientras el poder judicial sigue integrado por los representantes de Morales, acá estamos en una situación de absoluta indefensión. Salvo el presidente de la nación se notifique de esta situación y que cumpla con el artículo 6 de la Constitución Nacional, que dice de que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar el sistema republicano. A esta altura lo importante es aclarar qué es el sistema republicano. Es lo contrario al sistema monárquico. Nosotros tenemos dos sistemas de gobierno, monarquía y república. La república se distingue de la monarquía porque existe división de poderes. Sí, señor. Y independencia de los poderes, división de poderes independientes. Sí, sí. Al no haber división de poderes en Jujuy, porque Morales conduce al poder judicial a su antojo, lo que falla en Jujuy es el sistema republicano y lo que dice el artículo 6 de la Constitución, que el gobierno federal interviene para garantizar el sistema republicano, o sea, la división de poderes, o sea, aquello que ocurre hoy en Jujuy. ¿Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Mire, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo al artículo 116, yo lo marco los números porque es tan fácil hoy consultar con el teléfono la, sí, Constitución, señor, que lo marco a los números a los efectos de que se verifique, se corrobore lo que yo estoy planteando. Sí. El artículo 116 de la Constitución Nacional es el que establece cuál es la competencia de la Corte de la Nación y niveladamente refiere a situaciones como esta que son de carácter local. Aparte, porque, insisto,
para que la Corte de la Nación pudiera, supongamos que pudiera hacerse cargo, primero tengo que demostrarle a la Corte de la Nación por qué no voy a plantear esto a la Corte Provincial. ¿Me entiende? Sí. Entonces, porque la Corte, no es porque yo le vaya a decir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vuelvo a repetir, no se puede, pero no importa, supongamos. Claro. Voy y le digo, mire, vengo acá a usted, al recurso a usted, porque en Jujuy no tengo justicia. Uh-huh. Y me dice, ¿cómo que no tiene justicia? Claro. Lo cual nos deja con la como casi como única salida con la intervención del gobierno federal o del gobierno otra. Sí, del gobierno no federal. Queda otra. Sí. No queda ahora, otra. Doctor Nayar, no queda otra. Doctor Nayar, por favor, cuéntenos cuál es su situación legal en estos momentos. Es la misma que de la Constitución. Me mantengo detenido porque acá no hay poder judicial donde poder defenderme ni quejarme. Y supongo que la detención me la dieron a plazo fijo, digamos, me pusieron 20 días, de una detención por 20 días, no sé por qué 20, no 50 o 5. Sí. Me pusieron una detención de 20 días que se cumple en el curso de esta semana y veremos qué pasa de aquí en adelante. ¿Y de qué se lo acusa? Yo no tengo ninguna garantía de que esto termine acá nomás. Y por lo que cuenta, pero ¿de qué se lo acusa, doctor? De sedición, de instigación a la rebelión, de instigación a cometer delitos. Y bueno, o sea, a ver, con toda franqueza, ha salido en todos los medios, ha difundido los videos donde yo hablo, y lo que yo fui a hacer es a asesorar jurídicamente a quienes estaban afectados, sí, por las resultas de la nueva Constitución, a asesorarlos jurídicamente, porque, a ver, primero y principal, no tengo filiación política. Uh-huh. No significa que no tenga ideología. Claro. Lo que no tengo es filiación política. No he militado jamás en un partido político porque nunca me he sentido cómodo. Tampoco soy anarquista, ¿no? Sí, sí. Por favor, o sea, que no se confunda. Uh-huh. Y nunca jamás he sido candidato ni para ocupar un cargo de portero en la escuela. Así que no hay un interés político, como se denomina, de mi parte. Lo que sí hay un interés es de vivir en un pueblo donde todos los sectores ejerciten de modo activo sus derechos, y sobre todo cuando se tratan de derechos fundamentales, como son los derechos de las comunidades originarias, como son los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Doctor Nayar, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Seguimos acompañándolo y estamos a su disposición, por supuesto. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que anden muy bien, adiós. Igualmente. Era el doctor Alberto Nayar, bueno, lo has escuchado, es abogado, es jujeño, es de la provincia de Jujuy, suele colaborar con comunidades originarias y esto le ha costado una persecución judicial por parte del gobierno de Gerardo Morales. Resuello triste, la noche en el cristal de la copa y del bar y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción y en otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
sabemos cuál se perdió, ni dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. La música aquí en Horas Extras es Ana Sofía Stamponi con Mariposita. Y ahora se suma para hacer Horas Extras. Se suma esta tarde el diputado nacional Alejandro Vilca, dirigente jujeño del Frente de Izquierda, a quien le damos las muy buenas tardes. Y bueno, y le preguntamos ya cómo le va y dónde se encuentra en este momento. Hola, ¿qué tal? Mirá, recién salgo de lo que es la permanencia que están realizando el tercer Malón de la Paz frente a tribunales acá en Capital Federal, bueno, reclamando la inconstitucionalidad, ¿no? Y en mi caso apoyando a las comunidades, ¿no?, que han venido desde Jujuy hasta Capital Federal para difundir lo que pasa en la provincia de Jujuy, ¿no? Que la verdad que es grave, no solamente por la violación de los derechos de los trabajadores y el pueblo, sino también por este abandonamiento que hay sobre las comunidades y sobre su territorio, ¿no?, que es el principal monto de reclamo de esta marcha, ¿no?, hacia Capital Federal. Usted ha dicho, han venido hasta aquí para poder visibilizar esto en la Capital Federal y usted está acompañándolos. ¿En este momento está todavía el acampe frente a tribunales? Sí, siguen. Todavía están a la espera de que alguien los reciba, ¿no?, de tribunales, alguien de la Corte Suprema. Bueno, no tenemos muchas expectativas, ¿no?, las comunidades, pero bueno, ahí están definiendo qué pasos a seguir, pero la idea es visibilizar esto, no solamente en los medios de comunicación, sino también, bueno, en las autoridades del gobierno nacional, que esperan que tomen una postura, ¿no?, frente a lo que ha sucedido en Jujuy, esa reforma constitucional antiderecho, y sobre todo que se pueda sancionar esas leyes que están todavía en el Congreso presentadas por diferentes bloques que reconoce los territorios de las comunidades originarias. Nosotros veníamos comentando y hablando sobre este tema y recién con una nota con el doctor Alberto Nayar, ¿no?, preso precisamente por el régimen de Morales. La posición de Nayar era que es muy difícil las presentaciones ante la Corte, que para él, según su postura, quien debía intervenir inmediatamente sería el presidente de la Nación y que no queda otra, precisamente porque lo que ha hecho la reforma, decía, es violar garantías, digamos, las garantías de la división de poderes, por ejemplo, ¿no? División, garantías constitucionales. ¿Usted qué piensa sobre esto? No, es así. Bueno, además es una reforma que no solamente atenta contra la división de poderes, sino una reforma que fue hecha de la forma más antidemocrática posible, no solamente de forma express, donde los sectores opositores no tenían ni siquiera oportunidad de plantear sus críticas, o limitada la participación del pueblo, no solamente con la transmisión de los debates o los textos, era difícil, ¿no? Por eso ya desde su génesis esta reforma tiene ese matiz antidemocrático profundo que solamente servía para esto, ¿no?, para crear un régimen más autoritario de la mano de Gerardo Morales, pero también para configurar una provincia al servicio de la ganancia de los grandes empresarios y sobre todo del saqueo de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes, ¿no?, como es el litio y los minerales que hay en Jujuy, ¿no?, y que están ambicionados por las multinacionales, ¿no? Usted se retiró, recordemos, de aquella sesión donde se vota la reforma, ¿verdad? Sí, a ver, todo el bloque del Frente Izquierda nos dimos cuenta que ya estaba todo acordado con el Frente de Todos, con el PJ provincial. Era una cuestión ya prácticamente un montaje, ¿no? Un burdo montaje que estaban haciendo y donde a nosotros nos habían impedido toda forma de participación. Incluso llegamos nosotros a invitar a las madres de Plaza de Mayo, a organizaciones de pueblos originarios de derechos humanos para que tengan una opinión sobre esta limitación del derecho a la protesta. Se negaron, ¿no? Algo que, no sé, es difícil, ¿no?, que a las madres de Plaza de Mayo se les haya quitado la oportunidad de poder ser escuchada, ¿no? Pero bueno, era terrible esta situación, por eso nosotros decidimos no solamente rechazar, denunciar todas estas arbitrariedades, sino también retirarnos y no ser cómplices, ¿no?
quizás si el bloque del PJ se iba junto a nosotros, esta reforma caía por su propio peso y perdía toda legitimidad. Lamentablemente el PJ bancó hasta último momento esta reforma constitucional, ¿no? Sí, de ahí el pedido que tanto se insistió en que fuera intervenido, ¿no? También. Además, la gravedad de esa sesión, porque estaba siendo presidida por el gobernador, cosa que no podía hacer. Claro, a ver, el gobernador se le había hecho una especie de licencia especial para que pueda volver, claro, volver cuando él quiera. Otro funcionario público, ¿no? En mi caso, yo era diputado nacional, tuve que pedir todo ese periodo licencia para participar. En cambio, él podía ir cuando quería hacer campaña y volver y estar presente. Entonces, bueno. Cosa que le estaba prohibida, ¿no? Cosa que le estaba prohibida, además, no podía hacer. Todo esto es grave, grave. Claro. Sí, pero en Jujuy estas cosas lamentablemente se vuelven tan natural que la justicia es cómplice, ¿no? La justicia jujeña, nadie puede decir que hay una justicia independiente, ¿no? Entonces está hecha a medida de Gerardo Morales y su atropello, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Que a pesar de todo lo que pasó, del atropello, de los abusos, ¿no? Fue premiado como candidato a vicepresidente, ¿no? De la reta, que la verdad casi como una burla, ¿no? A lo que pasó en Jujuy, pero bueno, ¿no? Es necesario recordar, ¿no? No solamente la brutal represión, donde 4 personas perdieron el ojo porque los policías apuntaban a altura de la cara. No sé si recordar mucho lo que pasaba en Chile, ¿no? Con los carabineros, detenciones de turistas, periodistas. Una diputada del Frente Izquierda Nuestra fue arrastrada de los pelos, fue detenida. Chicos con síndrome de Down, operativos con móviles con vidrios polarizados, ¿no? De la Brigada de Investigaciones, u otros con móviles que eran prestados por empresas privadas, ¿no? Terciarizadas del gobierno, ¿no? Y esto, la verdad, que es muy raro, ¿no? No sé acordar a lo que era la noche del apagón, ¿no? En Ledesma, aquellos que recuerdan el ingenio de la Esperanza, el ingenio de Ledesma, perdón, dotaba a los militares para hacer desaparecer personas y detener, digamos, con móviles de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, es un abuso muy grande, ¿no? Lo que pasa en Jujuy, por eso es importante esta marcha de las comunidades acá a Buenos Aires, y para visibilizar esto y de luego llenar de solidaridad al pueblo jujeño, ¿no? Vilca, ¿y cómo se decide ahora cuáles son los próximos pasos en este acampe? Tengo entendido que se hacen asambleas para decidir qué hacer, si se podrían movilizar a otra zona, al Congreso estaba dispuesto también. Sí, eso ya lo van a definir democráticamente las comunidades, ¿no? Y sus representantes. Nosotros somos respetuosos de su organización y, bueno, como el bloque del Frente de Izquierda, junto con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, de luego nuestra solidaridad y apoyo, y nos pusimos a disposición de seguir fortaleciendo la pelea del pueblo jujeño, ¿no? Como no puede ser de otra manera, ¿no? Lo escucho. No, que nosotros, que nos parece ahora ver qué vías quedan para no solamente ser escuchado por la Corte Suprema, que va a ser muy difícil, sino en el Congreso, como te decía, no solamente para que los diferentes bloques los puedan escuchar, sino también para que se haga una sesión que realmente repudie, ¿no?, la reforma constitucional, la situación que se vive en Jujuy, la persecución, y si no, también se ponga en el orden del día el reconocimiento de los pueblos originarios que fueron tantas veces postergados y duermen ahí los proyectos de ley, ¿no? Una ley de propiedad comunitaria sería, una ley de propiedad comunitaria es lo que se exige también. Sí, eso ya lo presentó el Frente Izquierdo, lo presentamos en el 2001, lo vamos a seguir presentando. Hay un proyecto del Frente Izquierdo y otro de otros bloques, pero bueno, la idea es que se tome cartas en el asunto, se pongan en el orden del día ese proyecto como otro, ¿no? Hay otro también que interesa mucho, que es la ley de humedales, porque hay que recordar que la zona de donde está instalada la explotación de litio son humedales altoandinos. Y es necesario cuidarlo, ¿no? Y sobre todo, esos territorios pertenecen a las comunidades que hoy siguen reclamando, porque no solamente es la apropiación, ¿no?, de las multinacionales, sino el impacto ambiental que hay sobre todo esa zona y sobre todo el agua, ¿no?, que hoy es tan valioso para esa zona
que bueno, es un impacto muy grande, ¿no? Y que en la explotación del litio, la verdad que se consume muchísimo y es un elemento vital, ¿no?, para todas las comunidades. Vilca, mientras se desarrolla esto aquí, que obviamente es para visibilizar y presionar, ¿no?, porque parece que no se los viera, ¿no?, en Jujuy, que no supiéramos aquí de Buenos Aires qué es lo que está pasando. Mientras sucede esto aquí, ¿qué es lo que está pasando? Me imagino que usted tiene que viajar nuevamente para seguir trabajando allí en la provincia, tan necesario. ¿Y qué es lo que está sucediendo allá en estos momentos? ¿Siguen los cortes, por ejemplo? Sí, siguen los cortes, siguen los paros. Hoy era una nueva jornada también de los trabajadores de la educación, que han convocado un paro provincial. Bueno, hay paritarias ahora este 10 de agosto, donde se prevé también otra jornada de lucha, ¿no?, de paro provincial. Lo van a definir esto las organizaciones sindicales, pero todavía se sigue manteniendo el reclamo contra esta reforma, como se dice, ¿no?, arriba los salarios, arriba los derechos, abajo la reforma. Pero, por otro lado, como... los radicales y el PJ están en plena campaña, ¿no?, tratando de hacer que no pasó nada y que se puede seguir avanzando en una provincia y en estos proyectos, ¿no? Pero nadie se pronuncia todavía sobre el rechazo de esta reforma. Bueno, y nosotros del Frente de Izquierda suspendimos toda la campaña y nos vinimos acá a acompañar a las comunidades, pero bueno, volveremos a dar esta pelea que para nosotros es tan importante, ¿no? Sí, yo iba a preguntarle cuál es el ánimo entre la gente, entre los que han viajado, ¿cómo los ve? No, mira, el ánimo es grande, ¿no? Pero también saben que esto va a ser para largo. Esperan tener una respuesta cuanto antes, que lo reciban. Entienden que es una situación difícil, ¿no?, porque están en plena campaña, pero bueno, la gente está esperanzada de que alguien del gobierno nacional los reciba y le pueda dar una respuesta, ¿no? Bien, bueno, queremos dejarle desde aquí toda nuestra solidaridad a usted como jujeño, ¿no?, más allá de que es un legislador, y por lo que están peleando, que evidentemente es justo y necesario. Una violación de la Constitución Nacional en una reforma provincial es algo muy, muy, muy grave, y bueno, coincidimos con usted que tiene que tener una respuesta rápida, que sabemos que no va a ser fácil, que no es un momento fácil, pero que necesitan inmediatamente una respuesta. Me imagino que el pueblo jujeño se levantó y parece que no tiene idea de bajar estos reclamos, ¿no? Sí, no, porque saben que de esta se puede venir lo peor, ¿no? De gente sin escrúpulos, pedante como Gerardo Morales, gente que es como un patrón de estancia. Entonces esta gente no se puede esperar más que lo peor, ¿no? Pero sabemos bien de que lo que se está debatiendo en Jujuy es lo que mañana le puede suceder al conjunto del país, ¿no? Esta gente... Sí, usted piensa también que es un modelo, mañana, ¿no? Un ensayo, un modelo. Sí, mañana la Reta o Burris van a intentar esto, ¿no? Limitar los derechos del pueblo trabajador, el derecho a la protesta y sobre todo la entrega, ¿no?, a las multinacionales de nuestros recursos. Entonces eso es lo que se debate, ¿no? Y también la defensa del agua, ¿no? Algo tan importante, ¿no? Diputado, nuevamente nuestra solidaridad con el pueblo jujeño. Le agradecemos mucho esta comunicación con Horas Extras. Muchísimas gracias. Un abrazo. El diputado nacional del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca. El primero fue así como el llanto inicial, el instinto precoz, bienvenida ritual, que nos hace vivir al poder respirar el olor maternal. La niñez dice aquí, nos elige un lugar, juguetea el pincel su recreo ideal. Y aparece feliz otro acorde dulzón de potrero y umbral. Dos acordes, hermano, encarar la partida, retrucar con la suerte, es la ley de la vida. Unirse
casarse y apostar todo por estrenar, amigo. Así se va escribiendo la canción, dos acordes, hermano, y un mañana que apura, tanto tiempo en las manos para hilar aventuras. El turno de elegir cómo vas a vivir, amigo. Así se va escribiendo la canción. El camino nos va proponiendo su voz, el paisaje otoñal de este mundo feroz, nos apenas sin fin. Cual espejo brutal que no entiende quién sos, pero la oscuridad nos enciende a la luz de poder atrapar esa conspiración. Y es un tango el farol, la pasión por viajar este viaje de a dos. Dos acordes, hermano, y un mañana que apura, tanto tiempo en las manos para hilar aventuras. El turno de elegir cómo vas a vivir, amigo. Así se va escribiendo la canción. Dos acordes, hermano, y un mañana que apura, tanto tiempo en las manos para hilar aventuras. El turno de elegir cómo vas a vivir, amigo. Así se va escribiendo la canción. En Caput, nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamaste y decía, ¿qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que... Las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canto para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Radio. Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. 30.000 detenidos desaparecidos. Y siempre, un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Ahora y siempre, mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre, un programa de Ana María Cariaga. Miércoles a las 6 de la tarde, en Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh.
en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11-6516-4446. Radio Caput. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El loco del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. A dónde llega la radio, no puede llegar nadie. Nadie. Radio. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Caput. RadioCaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput. O en Facebook, Radio Caput. En Caput. En Caput. Milagro Sala. Pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio. Caput. Caput. Necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Estamos haciendo horas extras por Radio Caput. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas. Hora 15:53:29, te cuento la temperatura si no te diste cuenta, si no saliste en la calle, ¿eh? Porque los ambientes todavía, viste que adentro, Martín Loza, vos te pasas, están como frescos, ¿no? Están fresquitos, pero bueno, si uno sale se da cuenta que no es así. Así que abrir la ventana, ¿eh? Abrir la ventana, pero bueno. He visto gente hasta con polar. Viste que la gente se viste como, sí, se viste como lo que debería ser y no es, digamos. Pero no, hace calor bastante, ¿no? Hola, Vilma, ahí se me escucha. Le gusta. Para mí yo creo que tenés que salir preparado porque en el día te cambia, sí, ¿viste? Sí, te cambia la temperatura. Entonces, para esta noche baja ya. Bueno, para tenés todo. Tenés que salir vestido para todo. Pero bueno, con el busito no, yo diría que no, ¿eh? Atadito más vale. Bueno, lo que estuvo muy caliente también es la paritaria 2023, que la temperatura subió también casi como los 29, ¿no? En el conflicto de Les Mata y la UOM, estuvo presente también el tema de los trabajadores de un neumático. Las paritarias se van abriendo paso a las cláusulas gatillo, ¿no? El marco sigue siendo un poco la incertidumbre, pero recordemos que el SUTNA, los trabajadores del neumático, lograron el año pasado. Y bueno, ahora se busca replicar esto, ¿no? De lograr las cláusulas gatillo. En general, las negociaciones carecen de una pauta un poco más definida, ¿no? El miércoles pasado, por ejemplo, se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del SUTNA, que mantiene ya hace rato, como sabemos, con las patronales de Bridgestone, Pirelli y FATE. De esta forma se pudo desactivar el paro, pero bueno, el conflicto puede seguir teniendo problemas. Se logró un bono que busca reconocer el trabajo de los fines de semana, algo que venían pidiendo durante todo el año pasado. También se destacó, como decíamos, la inclusión de la cláusula para la actualización salarial según la inflación.
con un adicional de un 10% al final del periodo paritario. De esta forma, los trabajadores del neumático logran cubrirse de la inflación del último año con una paritaria que alcanzaría aproximadamente el 126%, algo que, bueno, algunos otros gremios lo han logrado, pero que es difícil para todos los trabajadores. Estas declaraciones las hizo en el último tiempo, explicando el acuerdo que se llegó a Alejandro Crespo, que es el secretario general del SUNNA, y dijo que, bueno, lograr lo que se quiso es un acuerdo que garantice la constante línea ascendente de mejoras reales para permitir que salieran de lo que es un pozo salarial en el que, por supuesto, todos los trabajadores están peleando por eso. Algunos, más o menos, lo pueden sostener. En el planeta del abasto me arropaba entre tus cosas, como la oruga es el canasto, ignorante entre las rosas. Sé que de a ratos me querías, era el gaucho de tu rancho y la gotera de los días se tornaba en río ancho y no lo vi. Se burlaba así de mí, un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará, y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede. Y nos vamos a dar el lujo de ir despidiéndonos precisamente con la voz de Dolores Solá. Esta es La Uva, me dice el tema. No lo conocía este tema, Martín. La Uva, cantado, por supuesto, interpretado por La Chicana. Bueno, llegamos al fin de Horas Extras. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, si te parece, a las 15. Aquí, Vilma Noche te saluda. Hasta luego, en Caput. Hoy nos cruzamos cada tanto, en 10 años 9 veces. Al mediodía me levanto, por si el día te merece. Comprando vino en el mercado, para un garca de Rosario, ni me notaste a tu lado. Era nuestro aniversario y no lo vi. El tiempo se burlaba así de mí. Un coro de borrachos que me sigue a todas partes, gritándome al oído que nada cambiará, y no es verdad. Y si es verdad que el vino no se baje del parral, que quede entre tus labios esa uva del recuerdo, que el peso de tu frente no la haga estallar como a mi vida de cristal. Las horas extras llegaron a su fin. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 en Radio Caput. Hasta su propia mirada. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11.